que nos estamos organizando los trabajadores, las organizaciones sociales del país, no vamos a permitir una vez más intentos de desestabilización, no vamos a permitir una vez más que otra vez la derecha criolla desde Santa Cruz desestabilice nuestro gobierno. Por eso es que la Central Obrera Boliviana convoca a todos sus afiliados a nivel nacional, también convoca a aquellos compañeros que no son afiliados pero que les invitamos públicamente a que se sumen a estas convocatorias que estamos haciendo en los nueve departamentos las concentraciones a la cabeza de las centrales obreras departamentales federaciones departamentales sindicatos de base y una concentración masiva en el departamento de santa cruz con todas nuestras organizaciones sociales. A la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, nuestras federaciones, confederaciones nacionales en todo el territorio boliviano. A rechazar contundentemente todo este tipo de actitud de intentos de desestabilización a la democracia, al gobierno elegido democráticamente, la Central Obrera Boliviana se declara en estado de emergencia a partir de la fecha para defender nuestra patria, nuestra democracia y por ende para defender nuestro proceso de cambio.